Sí, pues, sí. No, pero sí, esto, mira, tiene la fama de por eso, porque tiene, de hecho tiene mucho de psicología. No, aquí un dato que no me lo sé, pero es bastante probable que hayan un par de psicólogos de relaciones de pareja, de relaciones de personas en los guionistas, porque de verdad de eso se trata todo. Eran seis amigos, la gracia de Friend eran que eran seis amigos, todos actuados muy bien y todos personajes muy bien hechos, interactuando de hecho, ¿cachai? De hecho, por eso duró tanto, porque en el fondo eran historias que pasaban, ay, ¿qué pasaría Ross si se queda un día solo con Mónica? Ah, ¿qué pasa si este otro, Chandler, se pelea con Phoebe? ¿Cachai? Y así esas mecánicas las daban todo el rato. Y de eso se trataba un poquito, pues, de relaciones personales. Por eso era tan importante. Sí, pues, por ejemplo, cuando la mina empieza a andar con otro loco, y empieza a andar, como ejemplo, cuando Rachel empieza a andar con Brad Pitt, y el otro loco, claro, ya como que se entiende y empieza a andar. Sí. Entonces, lo que pasa es como en las relaciones, ¿cachai? Cuando ya termina la cuestión y cada uno empieza, sí, a hacer sus cosas, ¿cachai? Entonces, ahí, había muchas veces la histérica de Mónica, ¿cachai? Sí. Y cosas, pero hay un guión muy bueno, hay una historia muy buena, un capítulo muy bueno de guión, que es muy divertido, que es Ross y Phoebe son los protagonistas. Ross y Phoebe. ¿Ya? ¿Okay? Y cada uno, por a veces motivo, conoce a una pareja, o sea, empieza a salir con alguien. Y estas dos parejas eran ex entre sí. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, cada una de estas ex parejas se descargaba su bolón con Ross y con Phoebe. ¿Cachai? Y hay un capítulo donde Ross y Phoebe empiezan a discutir bolas de la otra pareja. ¿Cachai? Sí, pero a ti, esa pareja, te extorsiona sexualmente a su ex y toda la verdad. Y claro, finalmente la discusión termina muy divertido, porque Ross y Phoebe terminan discutiendo discusiones de la otra pareja, como si fueran de ellos. Y claro, está muy bien construido y es muy divertido, y esa es una de las bases de Friends, que repito, el guión son genial, tiene ribetes geniales y los actores son muy buenos. Y ese es como el mira, a mí Friends básicamente me intentó. Claro, a mí me gustó básicamente porque era muy entretenida la serie, duran 20 minutos y había una historia, por cada temporada había una historia, claro, que atravesaba toda la temporada y se iban desarrollando microhistorias durante el camino que eran bastante buenas. Claro. Pero créeme, ¿cómo es? No, pero bien, yo te pongo un... A mí mexicanos. Me gusta Friends, pero me gusta más Seinfeld, soy más de Seinfeld. Seinfeld es... Friends tenía ribetes dramáticos y a veces había historias que eran serias. Y Seinfeld es una serie que se toma todo a la broma, pero todo a la broma. Y ese es el contrapunto. Pero no voy a hablar de Seinfeld porque quería. Mi lugar número 5 era otro lugar, es otra serie. ¿Hablo yo de mi serie? Ya. ¿Hablo la cuarta? No, hablo yo de la quinta, pues la enfrentamos. La quinta tuya, Friends, y ahora la quinta mía. Y aquí también en realidad son dos, o sea, tuve que hacer no, vale. Los Simpson y Matrimonio con Hijo, ¿cachai? Matrimonio con Hijo, la gringa original. Pueden parecer muy distintas, pero tienen un link, hay una conexión entre las dos y por eso son tan bacanes, ¿ya? Y es básicamente que las dos crearon el concepto de humor para adultos en la televisión, ¿ya? ¿En qué sentido? Claro. Antes de Los Simpson y antes de Matrimonio con Hijo, las series eran de familias bacanes, lindas, que solucionaban todos sus problemas hablando, y se querían mucho, y al final del capítulo todos solucionaban su problema y se querían. Y todo se trataba de eso. Y en la televisión no te aceptaba otra norma. No te la aceptaba, no era como un filtro de la época, no sé cómo decirlo. Pero llegó Matrimonio con Hijo. Llegó Matrimonio con Hijo en carne y hueso, y cambió esa abuela, pues. El matrimonio se llama como el pico, los hijos eran una mierda, el weón si se podía escapar con una de la familia lo iba a hacer, ¿cachai? Esta familia disfuncional. Empezó con Matrimonio con Hijo y con Los Simpsons, porque Los Simpsons es lo mismo. Los Simpsons antes, los dibujos animados antes de Los Simpsons eran todos buena onda, simpáticos y se querían. Y con Los Simpsons empieza este humor culiado de familias que no funcionan y que se burlan de todo, ¿cachai? Que se burlan de lo políticamente correcto. Entonces, por eso, para mí, más que porque fueran buenas, porque Los Simpsons hoy día son una mierda, weón, son muy infantiles y son muy ridículos. No, pero, puede caer la típica, es de Los Simpsons la primera parte era buena, puta, claro. A mí sí. Pero a mí es que sí, no, es que yo,
Dale, dale. Sí, con las dos series que tú viste, hay una weá que me pasa, ¿cachai? Me pasa como es más de adulto, que cuando tú empezás a entender que las relaciones son más complejas que el final feliz. Porque yo creo que también, yo creo que la generación de nosotros, ¿cachai? O por lo menos mucha gente se metió o entendió que todo tenía final feliz. Así lo entendimos, por ejemplo, con las películas de Disney, o lo que fue sí, más... Sí. O así te hacían entender que era la hueá, que todo estaba bien, que no había problema, y esa claro. era la regla. Y yo creo que muy de acuerdo con también los tiempos, que eran, yo creo que la Iglesia Católica más metía, la estructura, que no se podía salir de ahí. Pero la serie que tú mencionas tiene que ver también con que... Ya no estoy tan enamorado, weón. Y claro, igual me gusta que, esta mina, sí. y me gustaría salir con esta loca, po, y a ver qué pasa, porque está ahí. Pero igual no quiero perder mi familia. Los Simpsons pasan un par de veces con Homero. Hay una parte que Marx, como que ya sale a la chucha, quiero salir con mis amigas, ¿cachai? Y sale esa pareja media tóxica, igual vuelven. Y yo he visto poco, pero yo lo que vi me llamó mucho la atención una cosa que va a pasar en Chile. Que es que. Es una hueá que es muy que esta es la parte de Pedro Rabioso que todavía no salimos de ahí, es que hay, está muy naturalizado, me llamó mucho la atención esta hueá, que está muy naturalizado el arriendo. ¿Ya? ¿Está ahí? Es que, a ver, tiene que ver como con las culturas, no sé si con la cultura, pero tiene que ver como que nosotros por ejemplo la generación mía o una parte era como que tú tenés que estudiar y comprarte una casa, el perro, el gato y el auto y tal, pero eso ya ahora no va, po. Y probablemente lo que yo entiendo a futuro es que ni siquiera los cabros del futuro casi ni siquiera van a entender como la concepción de tener algo propio. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una vez que me robaron un computador, fui a poner una denuncia porque había arrendado un auto. ¿Ya? ¿Qué vale, no? Para que casen, yo lo que hablé, Camilo está viendo su bolsa de orina. No, bolsa de orina. No, mi bolsa. No, estoy descargando. Cervecita. No cervecita, pero porque para animar la conversación. Cerveza, porque está... Ok, cerveza cristal, cerveza Heineken. Gracias, cerveza cristal, por auspiciarme este capítulo y por todos los millones que me dieron. Gracias. La mejor cerveza. Cerveza cristal y cerveza Heineken, que es la mejor. No. Oye, pero ya. Cierra la idea para seguir con la cuarta serie. Pues, otra serie. Me llamó la atención algo que una cultura que tienen ellos que se va a vivir ahora en Chile, que ya se está viviendo, que no hay cero posibilidad de comprarse una casa y el arriendo es algo establecido. Claro. Toda la gente y mis hijos, sí. Y probablemente ni siquiera los autos, ¿cachai? Yo creo que hay aplicaciones de autos, ¿cachai? Que tú puedes arrendar en Providencia, te vas a ir a la Florida, dejáis el auto y después. Ya no hay ese sentido de pertenencia que había que se inculcó la gente que tiene de 40 años, ¿cachai? Yeah. Y esa serie igual rompen un poco, o sea, en una parte rompen un poco que la vida, la relación de pareja no son tan felices, son más complejas, ¿cachai? Pasa el tiempo y quizás, por ejemplo, el mismo Homero como que no quiere tanto amar porque lo saca de quicio, ¿cachai? Y esa... le pasa a mucha gente que tiene hijos que es como, bueno, estoy loco, me tiene loco este cabrón chico, ¿cachai? Entonces, sí, ¿cachai? Es verdad, ¿cachai? No me siento culpable por esa weá. Las relaciones de pareja que son complejas también, ¿cachai? Que de repente puedo conocer a una compañera de trabajo, me puede gustar. Claro. Y lo que me llamó la atención de Seinfeld, que es raro, pero me pasó eso que esa serie de los 90 y eso se va a vivir ahora, acá. Ah, la forma de vida sigue, de ellos sigue siendo actual, claro. Claro, tiene eso está de vivir acá, ¿cachai? Que como bueno, no, a diferencia de Friend, que Friend ha quedado un poquito atrapada en el tiempo. Hay muchas tallas de Friend de ahora que no están tan bien, que se volaba mucho de los franceses, de los mexicanos, de los homosexuales. O sea, yo sé que hoy día hay otra cortina, pero afecta, ¿cachai? En ese sentido, Seinfeld con su humor se mantiene intacta y nadie le puede decir nada. En cambio, Friend con el humor no ha envejecido tan bien. Tiene ciertas tallas que todavía están que quedaron como un poco atrás, sin dejar de ser divertida, porque Friend es muy divertida.
Aunque Stanfield es más divertido también. Stanfield es... No, está bien, sí, está bien. Pero yo, sí, yo vi, no, me gustó hasta que me cortaron el estilo. Ah, bueno, no sé.